Encantado de saludar hoy a los asistentes a la mesa de debate, a los amigos de la mesa. Alejandra hablaba de los modelos de emprendedor y yo soy uno de sus modelos. Yo soy un tendero. Soy hijo y soy nieto de tenderos. Soy un tendero de este siglo. Soy un tendero always on, gracias al móvil. Soy un tendero teletrabajador, gracias a Internet. Soy un tendero multinacional, gracias a los low cost. En Econet hemos trabajado duro durante muchos años. Hemos sobrevivido ya a dos crisis. Estamos sobreviviendo, intentando sobrevivir esta. Llegamos a tiempo a los países del este. Estamos intentando llegar a tiempo a los países emergentes. He contratado a muchas personas, más de 200 personas en estos 20 años. Muchos de ellos han crecido con nosotros. Muchos han creado su familia, han creado sus hogares. Podría decir que el éxito de Econet tiene que ver con haber tomado buenas decisiones, haber trabajado duro, haber contratado a buena gente con talento, haberles convertido en nuestros socios. Hoy en Econet somos 14 socios. Pero yo creo que lo que nos ha hecho diferentes, lo que nos ha hecho un éxito internacional, ha sido la tecnología. Hoy me gustaría hablar también del desarrollo tecnológico y lo importante que es, lo que nos permitió ser una empresa en 16 países, con 14 culturas representadas, 100 personas. Todo esto lo hicimos del año 2000, del 2002 al 2007. Bueno, fue el trabajo duro, pero fue sobre todo, como decía, las low cost, el internet móvil y las redes sociales, lo que nos ha permitido ser una empresa internacional, una pequeña multinacional. Este año cumplimos 20 años, con él lo constituimos el año 91, Javier Calvet y yo. Acabamos de salir de la universidad, pusimos 500.000 pesetas cada uno, nos las prestaron la familia, muy a regañadientes. Cuando salís de una institución universitaria como ICADE, nuestras familias querían que fuéramos auditores en Arthur Andersen. ¿Quién me hubiera dicho a mí, en el año 91, cuando me prestó mi padre y mi madre con mucho recelo las 500.000 pesetas? Ellos me mandaron a la universidad para que yo no tuviera que montar una tienda, como ellos tuvieron que montar, que montar una empresa iba a ser algo que iba a durar más que Arthur Andersen. Bueno, nosotros en Econet nos dedicamos a la financiación pública. Hoy en día, dedicarse a la financiación pública, ayudar a otros a conseguir sus sueños, a conseguir subvenciones para montar sus empresas, para desarrollarlas, no vale con ser especialistas en financiación pública. Hoy en día todos los proyectos se abordan desde una financiación tradicional, alternativa, como ha hecho Dominique, capital riesgo. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la financiación pública y privada. Nos dedicamos también a ayudar a conseguir financiación privada y también hemos conseguido ayudar a conseguir capital riesgo a nuestros clientes. Pero además, hoy en día, dedicarse a la financiación, creo que es otra versión de... Yo he cometido el mismo error que Iñaki. Creo que es otra versión de PowerPoint, y aunque os la envié, no parece que... Estás descargando la nueva, pero si vas atrás, yo creo que la de Carajal de navegador. No. Bueno, pues como decía, dedicarse a la financiación pública significa también dedicarse a la financiación privada, y ya no podemos esperar a que nuestros clientes nos digan cuáles son sus proyectos. Los clientes nos hablan en términos de sus actividades. Y nosotros convertimos esa actividad en un proyecto, porque al final, si hablamos de financiación pública, lo importante es hablar de un término específico de tiempo, de un presupuesto específico y de un impacto específico. Nosotros ayudamos a los clientes a hacer esa traducción de actividad a proyecto, pero ya no basta con hacerlo a efectos de cómo te ayuda a conseguir mejor la financiación pública. Ya tenemos, desde hace 6 años, solamente contratamos a personal técnico, ingenieros o especialistas en un ámbito que puedan ayudar a nuestros clientes a definir su proyecto. Bueno, nosotros antes de esta crisis llegamos a facturar 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas de las de antes, ganamos 1 millón de euros, pagamos más de 500.000 de euros en impuestos, Iñaki,
Ahora, después de 2 años de la crisis y una fusión fallida, somos la mitad. Pero queremos volver a ser igual de grandes. Calculamos que, igual de buenos, calculamos que vamos a tardar unos 2 años. Y lo que hemos aprendido es que ahora para ser el mejor ya no hace falta ser el más grande. Ahora para ser el mejor queremos ser simplemente el mejor. Lo que pasa es que ha cambiado qué significa ser el mejor. Hablaba Abadía de cuál es el mercado. Ahora para ser el mejor hay que ser mejor en cualquier mercado. Nos ponen en competencia en Argentina, en México, en Colombia. Estuve en Colombia hace 2 semanas, Iñaki. Allí en Colombia han creado un plan que se llama Colombia Joven y hay un representante que lo lleva y es el asesor del presidente Santos y han convertido en ley que la formación de emprendimiento esté en la enseñanza secundaria. Y es la primera experiencia que yo personalmente conozco, la primera en Latinoamérica. Bueno, pues es probablemente el siguiente Calvete, el siguiente Caraní saldrán de Colombia, ¿no? O de Argentina, o de Australia, como mencionábamos antes, ¿no? Es contra ellos con los que competimos. La empresa, ¿qué es lo que nos hizo tener éxito? ¿Cómo casi lo echamos a perder? ¿Y qué estamos haciendo para intentar arreglarlo? Bueno, contar la historia de Econet, de nuestra empresa, es realmente contar la empresa de los emprendedores. Los dos fundadores de Econet, Javier Calvet y yo, hemos tenido experiencias en multinacionales y nuestra experiencia fue que en las multinacionales se aprende mucho de gestión, pero no vimos el reto de crear la empresa, no vimos el reto de crear negocio. España era en el año 91, cuando empezamos, un país que lleva solo 5 años en la Unión Europea, y resulta que en una encuesta vimos que el ámbito donde había mayor desconocimiento sobre los empresarios en materia de la Unión Europea, la Comisión Europea entonces, era el de las subvenciones. Y como no teníamos nada que perder, como no queríamos seguir trabajando en la multinacional, como solamente costaba un ordenador y una impresora, por entonces costaba mucho más, invertir, solamente era lo que había que invertir y como podíamos efectuar. Contamos a la vez en Bruselas y en Madrid, porque no sabemos dónde tenemos que estar. Así que uno se fue a Bruselas y otro se quedó en Madrid. Y empezamos y creamos haciendo algo específico. Antes he oído aquí que no hace falta tener muy claro el proyecto o la idea, que lo importante era la oportunidad. Vimos la oportunidad de que nadie estaba haciendo una base de datos de ayudas sobre subvenciones. Hicimos la primera base de ayudas de subvenciones y así empezamos, sin saber muy bien cuál iba a ser el producto, sin saber muy bien cuál iba a ser el servicio, pero sabiendo que había una oportunidad y sin saber muy bien si teníamos que estar o en Bruselas, donde estaban las ciudades europeas, o en Madrid, donde estaban los ministerios, o en Barcelona, donde estaba la industria, o en Valencia, donde estaban los más exportadores. Empezamos pues por donde, como dice en el anuncio Nike, just do it, empezamos donde pues había que empezar en alguna parte. Dije antes que la familia nos prestó el dinero a regañadientes, pero tuvimos mucho apoyo familiar. Nos dieron la oportunidad de equivocarnos, ¿no? Que era algo que antes hablaba aquí también. Y lo que yo tengo que resaltar, bueno, pues soy probablemente de los pocos que está en contra del número impar inferior a 3. Yo tuve mucha suerte, Javier Calvet es mi alma gemela, fuimos juntos al colegio, fuimos juntos a la universidad, fuimos juntos a hacer las mismas prácticas y decidimos montar la empresa juntos. En nuestro caso, el 2x1 funcionó bien. Seguimos siendo socios después de 20 años, obviamente hay tensiones y momentos duros, pero ahí seguimos. Y bueno, ese fue el motivo por el que empezamos la empresa. ¿Por qué tuvimos éxito? Yo diría que porque cada día éramos conscientes de la necesidad de reinventarnos un poquito y cada 3 años hemos cambiado completamente nuestro enfoque dentro de un mercado. Probablemente por nuestra personalidad nos gustan más los retos innovadores que los retos comerciales y cada 3 años pues empezamos con la financiación privada, financiación pública para empresas, ayudamos a conseguir subvenciones a empresas, Repsol, Endesa, Microsoft, Telepizza, Sony, Telefónica, son clientes nuestros, muchos, más de 600 empresas cuyo nombre nos diría mucho, también han sido clientes nuestros. De apoyar a las empresas empezamos a ayudar a los ayuntamientos y a las
y a los gobiernos regionales. Después de estar en España, empezamos en Polonia, Chequia y Hungría, donde todavía tenemos un poco de 25 personas en esos mercados. Y ahora lo más reciente que hemos innovado es hemos ayudado a también al tercer sector, a partenariados público-privado. Es decir, ya no ayudamos solamente a una empresa como Microsoft, ahora ayudamos a Microsoft a que ellos ayuden a su cadena de valor. Es decir, al final el emprendedor es el gran objeto de deseo. El Microsoft de turno, la Telefónica de turno, no se pueden permitir, no están cerca, no están cerca de cuando se genere el siguiente Google, el siguiente Facebook. Todo el mundo está, todas las grandes empresas, todos los grandes organismos, todos los organismos intermedios, las autoridades, están desarrollando iniciativas de apoyo al emprendedor. Nosotros innovamos ayudando a esas iniciativas que ayudan a ayudar al emprendedor. Casi lo echamos a perder. Nosotros en el 2007, antes de la crisis, éramos el número 2 de Europa, nos fusionamos con el número 1. Compramos las divisiones de ayuda y subvenciones de Ernst & Young y Deloitte. Nos convertimos en una organización de 500 personas en 16 países. Y no cumplimos el plan que nos habíamos previsto, porque estábamos muy ocupados en gestionar todo eso en lo que nos habíamos metido. Afortunadamente pudimos recomprar y estamos en un plan para reinventar Econet y relanzarlo. Vamos a lanzar este año la plataforma para la colaboración online para conseguir financiación. La llamamos Open Funding, es decir, una plataforma abierta. Vamos a lanzar nuestro laboratorio de ideas para ayudar a nuestros clientes a desarrollar las ideas que les permitan conseguir mejores proyectos. Y yo finalmente lo que quería era lanzar un par de ideas para el debate luego con los compañeros de la mesa. Como decía, todo el mundo habla del emprendedor, los medios políticos, las empresas, las fundaciones. Se habla también mucho del emprendedor social. Entiendo que las multinacionales no se meten a resolver problemas civiles que podemos resolver los emprendedores sociales. Yo me considero también un emprendedor social. Y los políticos no ven mucho rédito político en votos en los asuntos que pueden resolver los emprendedores sociales. Yo lo que quiero lanzar es dos ideas de cara al debate. Si el emprendedor y el emprendedor social es el objeto de deseo de verdad, ¿qué vamos a hacer para que nuestros hijos quieran ser emprendedores o emprendedores sociales? Una pregunta. Y dos, si deciden hacerlo, ¿cómo vamos a apoyarles? Yo a mis hijos les he dicho que de profesión intenten ser felices, pero que no olviden nunca que son hijos, que son nietos y que son bisnietos de tener.